diplomática de la India en México. Para este magno evento nos acompaña en el presidium el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. El excelentísimo señor Suyan Ramesh Chandra Chinoy, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida del senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Gracias, buenos días a todas y todos en este recinto legislativo, el Senado de la República de México. Hoy tenemos como continuación de los eventos del seminario de la India, dentro de la semana del marco cultural. Es importante esta conferencia que el señor embajador va a impartir sobre ese gran país que es la India. Por ello saludo con especial afecto al excelentísimo embajador de la República de la India en México, de quien destaco los esfuerzos que ha realizado en este país para que nuestra relación bilateral se intensifique. Gracias, señor embajador. He de decir que no ha sido una labor sencilla, pero en estos casi 3 años desde que llegó a México, su experiencia diplomática, su facilidad para establecer relaciones personales y hasta su ingenio han permitido que la relación de México con la India empiece a traducirse en resultados concretos. La distancia que existe entre la India y México es la misma en dirección este que en dirección oeste, lo cual quiere decir que la India y México entre sí son los puntos más alejados del globo. Sin embargo, dicha relación palidece en cuanto se analizan con mayor detalle la historia conjunta. Ambos países hemos compartido características, principios y hasta aspiraciones que han logrado suprimir estas grandes distancias geográficas. La influencia y la atracción que la milenaria cultura india ha ejercido sobre la intelectualidad mexicana han logrado impactar significativamente en la opinión general que los mexicanos guardamos de la India un excelente trato y una excelente relación. Y esto se ve reflejado en que a pesar de que la comunidad india en México es muy pequeña, los mexicanos reconocemos con mucha facilidad su cultura. La relación bilateral entre ambos países se ha caracterizado siempre por la amistad, por el respeto y por la cooperación. La convergencia de posiciones en diversos foros internacionales, el sólido andamiaje jurídico que juntos hemos construido y las numerosas visitas de alto nivel entre nuestros gobiernos expresan claramente el buen estado del que goza la relación entre nuestros pueblos. Quiero decirles que la notable tasa de crecimiento anual de la India, sumado a sus grandes riquezas naturales y magnitud demográfica, le colocan como un actor principal no solo en la región Asia-Pacífico, sino en el escenario global. Con una clase media en ascenso, con vastas posibilidades de inversión y comercio entre nuestros países, es preciso para los mexicanos aprovechar el impulso de crecimiento que está adquiriendo
este comercio bilateral. La sólida estructura legal que hemos construido a través de lo largo de estos años se refleja ya en 11 tratados bilaterales que el día de hoy están ya vigentes. Esto obedece a las amplias oportunidades que compartimos y ante las que hace falta ser todavía más osados para poder aprovecharlas. Me es muy grato señalar que cada vez son más los mexicanos que visitan y hacen negocios con la India. Y las empresas mexicanas que ya tienen operaciones en ese país son claros ejemplos que las posibilidades existen en el éxito o para el éxito en el mercado indio. Este seminario que inauguramos el día de ayer y que tiene una placa que develamos también en honor de la India y que quedará en el muro del Senado como recuerdo permanente de nuestra amistad, representa un acercamiento real de fondo, de corazón, entre ambos países. Por ello, este seminario tiene la intención de acercar a todos a la vasta cultura de la India y nos invita a tomar conciencia de la importancia política y económica de este gigante asiático. Los pronósticos indican que además de ser un país, el país más poblado del mundo, para el año 2022 también habrá coincidencia en que será uno de los mercados más importantes del futuro y por lo tanto México tiene que estar presente. Nuestras posibilidades de vinculación comercial en los sectores agropecuario, de telecomunicaciones, de minería, son amplias. Pero además, India ofrece también posibilidades para los inversionistas mexicanos en las áreas de tecnologías verdes, industrias creativas y el sector energético. Yo quiero pedir adicionalmente al señor embajador que nos apoye para que las jóvenes y los jóvenes mexicanos puedan tener becas para doctorados, para maestrías, en ese país que está avanzando muy rápidamente hacia la gran tecnología futura. Yo quiero pedirle, embajador, que en la coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico veamos la posibilidad de acercar a nuestras universidades, a las jóvenes y los jóvenes aquí presentes que están demostrando su interés en ese país, que veamos la forma de conseguir becas, becas para que puedan acudir a ese país, aprender de su importante historia, pero sobre todo de su gran futuro. Yo quiero comprometerlo, embajador, para que entre su embajada y el Senado de la República busquemos en la realidad, más allá de los discursos y más allá de las buenas intenciones, que busquemos hacer una realidad este proyecto que tiene la Comisión Asia-Pacífico. Por ello, sin mayor preámbulo, nuevamente agradezco la presencia de ustedes y quiero ceder la palabra al excelentísimo embajador, cuyos conceptos serán sin duda y contribuirán en gran medida a que este espacio, que ha sido pensado para todos ustedes, ayude a comprender de mejor manera las relaciones que tiene México con nuestros amigos de la India. Por su atención, muchas gracias. De Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Señoras y señores, a continuación procederemos con la conferencia magistral titulada México-India, Relación Bilateral, impartida por el excelentísimo señor Su Yan Chinoy, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India en México. El embajador Su Yan Chinoy es licenciado con honores en literatura inglesa y psicología, igualmente es maestro en mercadotecnia.
además de servir en misiones de la India en Hong Kong y Beijing, fue el cónsul general de la India en Shanghái y Sídney. El embajador Chinoy ha ocupado cargos como oficial de información en la División de los Estados Unidos y Canadá o director en la División Este de Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de asumir el cargo de embajador de la India en México, el embajador Chinoy fue secretario adjunto en la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional en la oficina del primer ministro en Nueva Delhi. Ha pronunciado numerosas conferencias sobre temas estratégicos de defensa y economía en diversas instituciones e institutos de investigación en la India y el extranjero. Señoras y señores, la conferencia del embajador Chinoy será en inglés, por lo que les comunicamos, si ustedes requieren de diademas, estas se encuentran en la mesa de registro. Sin más preámbulos, tiene el uso de la palabra el excelentísimo señor Su Yan Chinoy. Good morning to each one of you. Mi español no es muy bueno. Por eso voy a decir algunas palabras en inglés. Senator, en la zona Asia-Pacífico. Yo veo un gran número de gente joven frente a mí y me acaricia el corazón de poder ver a tantos de ustedes aquí esta mañana. Yo no estoy seguro si para ustedes lo que voy a decir es de gran importancia, pero su presencia acá me inspira a hacer lo mejor. Agradezco a mi gran amigo, senador Teófilo Torres Corzo, por sus palabras tan amables acerca de mi persona, acerca de mi país. Y yo creo que debemos de ponderar los elementos claves que él señaló, particularmente la importancia de hacer que la juventud de México pueda conectarse con el mundo externo, particularmente con India, y dar una serie de becas para poder ir al mundo y que vean las cosas por sí mismos. Y este es un punto de extraordinaria importancia y esto está precediendo lo que yo les tengo que decir en el curso de mi plática. La educación y el conocimiento son de importancia total. Nosotros, desde luego, vivimos en un mundo mucho más grande del que vemos nosotros en ambos países. Hay un dicho antiguo en sánscrito que habla acerca del conocimiento y dice en inglés así, que un rey es altamente respetado en su reino, que un jefe es muy respetado en su pueblo, en su ciudad, y que aún un tonto es respetado en su propio hogar. Pero una persona de conocimiento y letrado es respetado en todos lados. Aquí, por ejemplo, hay otro dicho en sánscrito, lo traduje al inglés y habla sobre la educación. La educación crea humildad, hace que la persona sea humilde, amable. Mientras más carga hay de conocimiento y educación, la persona es más amable y cordial. Y la humildad crea un buen carácter. Un buen carácter permite a una persona joven, jóvenes como ustedes, crear riqueza en el sentido positivo. Y la creación de riqueza les permite a ustedes contribuir a la sociedad en el futuro. Y yo considero que este es un dicho que tiene un significado profundo para todos nosotros. Pero vamos a regresar al tema. El tema es la relación de México e India. Yo quisiera referirme a esta fantástica Semana de la India en el Senado de México.
que ha sido organizada por mi gran amigo senador Teófilo Torres Corzo y su equipo maravilloso en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para Asia-Pacífico. Ayer tuvimos una inauguración fantástica de la Semana de la India. Los sentimientos salieron a flor y expresamos muchas ideas. Y después mencionamos que antier hubo una reunión, el primer ministro Narendra Modi y el presidente Enrique Peña Nieto, ellos se reunieron antier. Y les quiero decir que es el segundo de la segunda de las reuniones. La primera fue en Brisbane, en Australia, en noviembre de 2014. Ahí se reunieron la primera vez. Esta reunión fue dinámica. Yo digo que son líderes jóvenes. El señor Modi, 65 años, todavía es considerado un joven. Y acá vemos que los líderes son jovencísimos, están en los 30 y 40. Entonces, aquí se da el respeto a los líderes cuando ya peinan canas. Antes, bueno, son muy jóvenes. Bueno, los dos puntos que estos dos líderes muestran que son dinámicos, han efectuado reformas claves, hay un interés mutuo entre la India y México en relación a lo que ha sucedido en esta parte del mundo en México en términos de reformas. ¿Qué es lo que ha sucedido en la India? Este gobierno tan activo, con tanta energía, dirigido por el primer ministro Modi. Podemos ver que no muchos mexicanos e hindúes aprecian el hecho que son dos países muy grandes, separados por una distancia geográfica que nos coloca en diferentes partes del mundo, y son clones, se parecen tantos. Es impresionante cómo se parecen estos dos países, India y México. Entonces, si uno en un momento dado vive acá, puede uno vivir en el extremo opuesto en India, porque hay un parecido enorme. Bueno, lo importante de nuestros dos países es que en esta era digital, cuando las palabras claves, las palabras son más importantes que los pasaportes, oprimen uno y el ratón mueve algo y ya está resuelta la distancia. La distancia ya no es una excusa, la distancia no es algo que puede decir, perdón, no podemos actuar más entre este año y el pasado porque estamos geográficamente separados. Nadie está separado porque vivimos en un mundo global, un mundo globalizado, y cada uno es vecino del otro. Y lo que pasa en una parte del mundo ejerce un efecto directamente en otras partes del mundo, ya sea desarrollo económico, ya sean preocupaciones e inquietudes de seguridad, que cada vez son de mayor importancia para nosotros. Y lo más curioso de México e India, cuando vemos el pasado, hay una serie de estudiosos, y hablamos de las mentes antiguas, los túneles antiguos, la vida antigua en el sur de India. Yo leí acerca del hecho que había tamales en India y hay tamales en el menú en México. Pero cuando hace 15 días fui a Veracruz, cuando India fue la nación, digamos, organizadora del festival gastronómico en Veracruz, organizado por Canirac, bueno, preparamos un platillo delicioso para todos los alcaldes, toda la gente importante allí, y dijeron, pero nos está dando tamales. Y nuestro chef estaba indignado, dice, no, le estoy dando un tamal de la India, ojo. Y entonces está cubierto por hoja, está, digamos, servido al vapor, cocido al vapor, pero es diferente. Y el chef dijo, tenemos tantas cosas en común, y también la comida, como el curry, el mole, y desde luego el pasado nos conecta en esta dirección también. Cuando voy a los templos mayas y yo veo algunas
pilares, algunas columnas con estas construcciones, se me, bueno, me recuerdo de los Shivlingas, que son los que están afuera del templo de Shiva. Y el templo, por ejemplo, hay una suástica en los templos mayas que es similar a la suástica que hay en los templos. Hay un chango, un mono, que se llama Hun Ahan, en honor del dios Hun Ahan. Y los mayas se parecen mucho en este sentido cuando están reverenciando al mono Hanuman, similar al del hinduismo. Por ejemplo, también la serpiente emplumada y la serpiente del dios Quetzalcóatl se parece a la serpiente india del dios Nagaraja. Y entonces, toda esta época es importante conocerla. Cuando España fue conquistada por Hernán Cortés, muchas cosas eran similares en la India. Por ejemplo, también la nave china, el galeón comercial entre Filipinas y Nueva España, fue de hecho un medio para comunicarse, hacer comercio, tener contacto con comercio. No tenía que ver tanto con China. Se llama en China porque estos China se refería a Asia, no necesariamente el pueblo chino. Constituía India, Japón, Corea y también China. Y también acá podemos ver que con el rey Felipe de España, allí los británicos eran poderosos en el Océano Índico y permitieron ciertos acuerdos, y entonces se logró lo que se tenían como conocidos los galeones. Fueron a Acapulco y, por otro lado, en un barco, en un galeón, en el siglo XVII, 100 años después de que apareciera Hernán Cortés, una joven mujer muy bella, Santa Catarina o Catarina de San Juan de Puebla. Ella es reportada que había venido de Mughal, India. Y entonces a ella se le denominó la China poblana por su vestimenta. Esto me lo dijeron los estudiosos de India acá. Yo vine acá, estuve investigando, encontré material en español y decía que Santa Catarina era alguien que se llamaba Mira, que venía de la zona de Mughal, India, fue secuestrada de la zona oeste de India. Era mi paisana, la señora, que era muy bella y se llamaba Santa Catarina. Y los piratas portugueses la tomaron y luego tuvo que ser llevada a Acapulco, a donde un señor la compró, porque entonces se tenía que pagar el dinero para liberar a la gente. Entonces ella se estableció en México, la China poblana, en el Ministerio de Santa Clara en Puebla, y era una mujer muy positiva, católica. Ese es diferente. Este es Santa Catarina. Es diferente. Y esta conllevó a ser la China poblana. Entonces había traído no solo la China poblana a través de estos galeones, sino también eran, por ejemplo, diferentes cosas las que traían. En una fusión entre dos cocinas maravillosas, India y México, los curris eran deliciosos. Y había prevalencia de ciertos tipos de moles en México. Yo no soy una autoridad excelente, así que les pido que continúen investigando sobre este tema, sobre la cocina hindú y la cocina mexicana. Y desde luego, nosotros vamos a estar encantados de redescubrirnos unos al otros, aunque ha habido una brecha y una falta de contacto en el pasado. ¿Cuántos de ustedes saben que el paliacate mexicano? Yo, por ejemplo, cuando monto a caballo en Jalisco o en la Sierra Madre, yo me pongo un paliacate y me encanta. El paliacate viene de la India. Eran, por ejemplo, mascadas de algodón, un algodón muy rico, se llamaba
la mascada de Pulicut y Calicut, o sea, Calicó, aquí en la zona sur de la India, y fueron exportados a los mercados de México y posteriormente pues acuñaron el término paliacate, porque en aguacate, paliacate, muchas cosas son ate-ate. Y entonces aquí el Pulicut se hizo paliacate. Y era una mascada que finalmente fue un paliacate que yo uso frecuentemente. El tipo de ventajas que tenemos cuando estamos construyendo nuestras relaciones en esta era moderna es algo fantástico. ¿Qué es la era moderna? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un marco contemporáneo, una referencia contemporánea, la situación global tiene una actividad de poder económico y político. Ya pasó el tiempo a donde habían poderes coloniales, un solo país con una posición para dominar al mundo. Ahora nuestro mundo es interdependiente. Lo que pasa acá nos afecta a nosotros en la India y lo que pasa en la India los afecta a ustedes. Esto ha sido acelerado por las terribles crisis financieras y económicas de la última década. En los últimos 20 años, lentamente ha habido un aumento. Ahí el crecimiento y los motores de crecimiento económico han descendido. Ha habido una baja y esto se efectúa en cada país que tiene poder económico y político. Y el crecimiento global, por ejemplo, se ha incrementado en la zona Asia-Pacífico. El crecimiento meteórico de China en los últimos años, crecimiento de más del 9% más, que consistía esto en 25 años de vida activa. Pero aún China ha bajado. Es la naturaleza cíclica de estas historias. Pero en la zona de Asia-Pacífico, aparte de China, hay zonas maravillosas que están creciendo. Son estrellas que surgen en esta zona. Son grandes países como la India que han mostrado un crecimiento reciente muy grande. Asia ha mostrado que hay un crecimiento de más de 6%. Un crecimiento que podríamos decir en general, llega a 60% de la población global. Y ha habido un crecimiento muy grande de 6% en los últimos años en la zona de Asia. Por ejemplo, Asia tiene importantes áreas comerciales y vías de cooperación tales como APEC, ASEAN y, por ejemplo, el RCEP. La región de Asia-Pacífico ha crecido de una manera toral. Latinoamérica es la siguiente región más importante. Ojalá que todos crezcamos y prosperemos juntos y verdaderamente que se conecten ambas regiones. Es interesante ver la población global. 60% o más de la gente del mundo está ubicado en Asia. Podemos decir que dentro de Asia, ASEAN, con 600 millones de gentes, ha surgido como la organización económica y geopolítica mayor. Asia lucha por ser la cadena de abastecimiento más grande hoy por hoy. Hablamos del aspecto financiero, hablamos acerca de la tecnología, hablamos acerca de recursos humanos. Estos son los tres elementos que son productos fantásticos que pueden entrar en el comercio. El problema de finanzas se resuelve en muchas ocasiones con un mayor comercio, a veces legalmente, a veces ilegalmente. Pero el hecho es que los recursos humanos, la mayor parte de ellos, estos tres, se convierten en productos importantes y en el mundo globalizado
no podemos hacer nada. Si, por ejemplo, los Estados Unidos necesitan los mexicanos, los hindúes, los coreanos, los chinos, van a India hoy por hoy, necesitan extranjeros participando en todo. Y lo mismo sucede con México. Hay una comunidad muy grande que, desde luego, tiene efecto en mi país. Las organizaciones, las estructuras que tienen un mayor poder. La energía surge, por ejemplo, de ASEAN, que conecta los países del sudeste de Asia. Ahora, por ejemplo, tenemos el FTEA y la Sociedad Económica Exhaustiva Regional, que tiene como propuesta el comercio, el libre comercio y los acuerdos de libre comercio, el FTA, y esto está en concordancia con ASEAN. Las exportaciones de México a Asia tienen 17.5% entre 2005 y 2010, comparado con únicamente 6.2% que es su socio de la FTA. Aquí ellos están localizados en la región de Asia, están localizados ahí, pero las tasas de crecimiento y las exportaciones de México, las más altas áreas, tienen impulso en la energía y la propuesta es realizar esto con el mercado asiático. Y entonces, de México y las exportaciones, vemos que los mercados asiáticos han crecido. Existen 600 millones de personas viviendo en la región Asia, no considerando los 2.1 mil millones de las personas que viven en la India. India, como les dije, es el segundo país más poblado del mundo. ASEAN se está convirtiendo en el núcleo de una región, un proceso de integración regional en esa parte del mundo. Nosotros también estamos considerando esto, incluyendo ASEAN. Nuestros socios necesitan ASEAN porque ASEAN es importante, como les dije, porque está proporcionando los núcleos de la integración regional y este proceso se ve también en otras partes del mundo, como en América Latina, donde México participa en los procesos de integración regional, ya sea que veamos a CELAC, a CICAN, si consideramos UNASUR, por ejemplo, el CAICOM, son todos ellos estructuras de integración regional. También existe, por ejemplo, las asociaciones transpacíficas, somos parte de ellas, pero sí, México considera esta asociación transpacífica y observa que una cantidad de países que están involucrados vienen de Asia. Por lo tanto, hay una lógica para que México se comunique más con Asia. Durante los últimos 2 o 3 años, el receso económico de ellos son buenas noticias, porque no solamente es una buena región económica, pero como decimos en inglés, existe un proverbio de que esto nos está vinculando a todo el mundo en la región, y México sigue exportando 78% de sus exportaciones manufacturadas en un solo mercado de Estados Unidos, pero eso es muy bueno para México también, porque de igual forma es cierto decir que México no puede darse el lujo de depender de un solo mercado, porque si ese mercado vuelve a entrar en recesión, se tendría un problema, y esto ya lo hemos oído antes nuevamente. Hay una gran lógica, notablemente con aquellos que no están conectados también dentro del pasado, que son Asia y la India, además de otros países como Japón, Corea y la India. Algunas palabras con respecto a mi país. Muchos de ustedes ya saben lo que es la India. De hecho, el séptimo país más grande en todo el mundo en términos de país y tiene la segunda población más grande del mundo. Esta población de 2.1 mil millones de personas, pronto será la mayor para el 2020-2022. En 7 años, la India será la población o el país con la población más grande del mundo, y China será el número 2 cuando lleguemos al 2022. Nuestras tasas de crecimiento en la población también están incrementando. En su momento vamos a llegar a un nivel plano de crecimiento con una mayor estabilidad y
y va a restringir el crecimiento, porque ese no es nuestro propósito tampoco, sino lo importante de la India, y que es cierto para mí, especialmente decir ante un público que incluye a caras tan joviales, es que el 50% de los 2.1 mil millones de personas en la India están por debajo de la edad de 25, así que es un país muy, muy joven. Hay personas en la India cuyo el 50% de la India nacieron antes de que yo me uniera al servicio exterior de carrera en la India, donde el 65% de las personas de la India no nacían todavía cuando yo me uní a esto. Pero eso fue el inicio de la economía de la India y también el break, de hecho. Ustedes, es un término acuñado por Goldman Sachs en el 2001, y decían que todos los países BRICS, la India es el único que potencialmente tiene la capacidad de continuar sus tasas de crecimiento externo, es decir, hasta los 2050, por los recursos humanos y porque se promueve la población que se enfrenta a los problemas de una población que envejece y a través de las diferentes tasas de crecimiento. Este problema también lo enfrentan también algunas otras naciones no tradicionales como China, aunque no es una nación tradicionalmente de crecimiento, si vemos los últimos 30 años. Ahora está llegando a esa final de la curva y no tiene los recursos humanos necesarios para empoderar a su futuro, pero sí lo tiene la India, y eso es un punto de referencia importante para ustedes. La India es la democracia más grande del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica sería la más antigua, alguien diría que sería la más poderosa de las democracias, pero hace algunos años la India, el ministro de Relaciones Exteriores de India, dijo: en su excelencia, la India es la democracia del mundo más grande. Tenemos un buen pensamiento para nuestro ministro, así que tenemos que decir algo igualmente educado. Y entonces dijimos: excelencia, su democracia es la más grande, y China es muy grande, y entonces dice: es la democracia más grande. Pero la India, a decir verdad, en todas las democracias, no solamente somos una democracia, sino que somos una democracia que tiene las elecciones más grandes. Y el año pasado, en el 2014, se llevaron a cabo las elecciones y tenemos 814 millones de votantes registrados. Y de ese enorme número de personas registradas que están en edad de votar, 540 millones de votantes actualmente votaron y llevaron al poder al gobierno muy dinámico que tenemos ahora. Pero nuestras relaciones han estado exacerbadas por la información que tenemos unos de otros. Entonces, muchos mexicanos conocen a la India. Cuando les pregunto, dicen: qué hermoso país, eso me encanta. Pero ¿cuánto saben de la India? ¿Qué es lo hermoso de la India? Y entonces te dicen: ah, el Taj Mahal, la gente, los colores, los encantadores de serpientes, los camellos. Bueno, ustedes saben, la cultura, la danza, la música, todo eso es muy cierto. Es un hecho que somos un país muy hermoso con todo eso que acabo de describir. Pero esa es la noción romanticizada que tenemos de la India. Esa es la India del pasado también, que continúa en el futuro. La India no solamente es una India increíble, sino que también crecientemente es una India creíble. Hay una diferencia en ser increíble y siempre ser creíble en el mundo de hoy. Por lo tanto, es tan importante no solamente enfocarse en la cultura, nuestra cocina, nuestra forma de vestir, que es cierto, pero también pensar y tratar de entender un poquito más de las realidades de la India contemporánea. ¿Qué es la India hoy? Déjenme darles una idea, incluso los idiomas. A mí me encanta el español, es hermoso, y lo hablaba antes de llegar a México. Antes no hablaba español y ahora puedo hablar un poco.
aunque es un idioma hermoso, el rey de España aparentemente alguna vez dijo que cuando habló a las damas, el anterior, no el nuevo, su padre, decía que cuando hablaba con las damas siempre hablaba en italiano. Pero le decía yo, pues tienen un idioma tan dulce, tan romántico, tan agradable, pero cuando habla con sus caballos, les habla en alemán, porque es así como hack, 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 hack. Y cuando hablaba con Dios, cuando le hablaba a Dios, usaba el español, porque era el idioma más hermoso para comunicarse con el Supremo Poder. Para mí, por supuesto, es una experiencia limitada hablar español, pero sí les puedo decir, los idiomas pueden ser un límite. Les voy a dar un ejemplo. Hace 3 años se me ha conocido como el embajador hindú y yo les dije, ¿qué es lo que significa hindú? Y entonces me dijeron, significa que eres el embajador hindú, porque hindú significa hindú. Entonces yo no podría ser hindú, porque hindú es una de las muchas religiones que tenemos, pero también podría ser cristiano, musulmán, podría ser sikh con el turbante, podría ser budista, jain, porque tenemos todas esas religiones. Entonces para mí utilizar el término en español embajador hindú es como decirle a su embajador de ustedes en la India, el Papriya, embajador del Papriya, que es un buen amigo, o embajadora católica. ¿Tendría sentido? No, ¿verdad? Sin embargo, eso es a lo que nos llevan a veces los idiomas. Los idiomas también necesitan evolucionar. Yo entiendo la historia, los límites, porque cuando llegó Colón a América, pensó que había llegado a la India. Y cuando conoció a los indígenas y a lo que les llamaríamos indios, no sabía a quién estaba encontrando y dijo que eran indios. Pero ahora cuando dicen hindú, yo también sé que están tratando de hacer una distinción entre los indios y nosotros y los indígenas de México. Y lo entiendo, pero sí necesitamos evolucionar. La India es el hogar de las más grandes religiones del mundo. De hecho, todas son grandiosas y todas nacieron en la India. ¿Quién sabía que el cristianismo tiene raíces en la India desde la época de Santo Tomás el Apóstol en 1480? Podrían revisar ustedes en las otras partes del mundo. El cristianismo fue llevado a la India al 1480 por el mismísimo Santo Tomás el Apóstol. Incluso los restos de San Francisco Javier, conocido por muchos de ustedes, que muchos de ustedes tienen incluso ese nombre, son Francisco o Javier. ¿Quién sabía que este santo, sus restos mortales hace 500 años, se encuentran en una iglesia en Goa, que murió en Goa? Y llevaron su sarcófago hace 2 años en un peregrinaje para que la gente lo viera por sí mismo. De la misma forma, el judaísmo también tiene raíces en la India desde la caída del templo sagrado en 780, hace casi 590 años. Hace como 2000 años es el tiempo de línea en que el judaísmo y el cristianismo habían sido parte del mosaico de la India. Y también tiene el tercero, segundo población más grande, según como lo midamos, y consideramos Pakistán y Bangladesh, la población de musulmanes está en el tercer lugar, que es otra de las antiguas religiones. El secularismo y la tolerancia son el núcleo de nuestra constitución. Nuestra constitución no promueve ninguna religión, por ende, creo que los medios mexicanos necesitan proyectar las actuales realidades de los logros de la India desde su independencia en el 47, el hecho de que en la India por 7 décadas ha alcanzado enormes saltos y progresos en la ciencia, la tecnología, en la energía atómica, en la ciencia aeroespacial, en la biotecnología, en la agricultura. Y también hemos hecho un enorme avance
no importa lo que leamos o los incidentes ocasionales de lo que pasa en el mundo en cuanto a la igualdad del género. De hecho, el actual gobierno está haciendo mucho más con respecto a la educación para las niñas, las mujeres, la igualdad de las mujeres entre hombres y mujeres. Y todos saben el hecho de que tenemos tantos en la India. Las mujeres, el género femenino que ha alcanzado grandes puestos en el gobierno. Tuvimos una presidenta, una primer ministra, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores también es una dama, y una gran cantidad de miembros del parlamento están ocupando curules y ocupando puestos públicos, y han excedido un número de curules en el Congreso. En la educación tenemos muchos avances, pero hay mucho más que hacer, no obstante, como lo es en México. Tenemos un programa de lanzamiento de un programa aeroespacial. Han escuchado de los satélites enviados al espacio. Somos el único país en el mundo que hemos logrado enviar una misión a Marte, que fue la primera. Todos los demás programas fallaron en su primer intento y solo tuvieron éxito en el segundo. Y nosotros lo pudimos hacer en tasas económicas. En varias ocasiones hemos dicho que el costo por kilómetro para enviar un indio, una misión de la India a Marte, fue de menos de 8 rupias por kilómetro, lo cual es mucho más económico que tomar un taxi del centro a la universidad o a la casa. Ahora, bien, la tecnología de la información, bien conocida. Estos son los logros que quiero enfatizar, quiero traer. No solamente los elefantes, los encantadores de serpientes y camellistas, no. 100 mil millones es lo que representa nuestro sector de exportaciones. También somos muy buenos en electrónica, en México también, donde México es un gran jugador en este rubro y India un poco menor. Entonces podemos aprender mucho, no es que India sea superior en todo lo demás o México. Hay mucho de lo que podemos intercambiar. India ha cambiado en las últimas 6 décadas de independencia y hay cosas que de las que nos podemos sentir orgullosos en forma justificable. De nuestros términos de alfabetismo, de autosuficiencia, de alimentación y reducción de la pobreza. Permítanme decirles unas breves palabras con respecto a las elecciones del año pasado, porque han establecido el camino para la India hacia el futuro. Fueron las más grandes elecciones, las del año pasado, en la que el gobierno ganó la mayoría en 2014, y es la primera vez en que 30 años que un gobierno sin precedentes, sin una mayoría sin precedentes, ha ganado. Y es muy bueno porque ha tomado decisiones y las ha puesto en práctica sin tener que trabajar en torno a las dificultades con las coaliciones políticas, como me entenderá el senador. Y este gobierno significa negocios. Esta mayoría absoluta por la primera vez, y también nuestro primer ministro ha tomado varias iniciativas para colocarnos en una trayectoria mayor hacia el futuro, que está haciendo el programa de hecho en la India está muy cerca de él, y India ofrece lo que ningún otro ofrece, las 3B, la D de la democracia, para un ambiente demográfico y transparente donde el Estado de Derecho es supremo, la segunda D del imán, no solamente esta demanda de la India que proporciona como un mercado para las compañías globales y que pueden entrar y vender sus productos, pero sino también como una catapulta para todas las partes de la parte sur de Asia, África, y la D de demanda. Si no hay demanda, tenemos inflación. Entonces, tener una demanda, tener un buen mercado, eso estimula a las compañías que sean competitivas y que crezcan. La tercera D es la que se refiere a los dividendos demográficos. Dividendos demográficos es único, y me refiero a ello cuando tenemos los
recursos humanos suficientes, jóvenes, no envejecidos, para promover el crecimiento en la India y en todas partes. ¿Por qué? Porque nuestros recursos humanos son un producto, no solamente como el petróleo, que va de un mercado a otro, también pasa con nuestros recursos humanos. Por lo tanto, nos hemos embarcado en un programa en la India que habla de las alfombras rojas para los inversionistas, que se conoce como la burocracia, red tape. Y también nos hemos embarcado en nuevos programas, como por ejemplo la India Digital, donde se habla no solamente de lo que son las eBays, las bahías de la información. Ese tipo de conectividad nos va a permitir en este país grande llamado India, crear plataformas tecnológicas que se conectan con el mundo, que están al alcance de un botón, con instituciones que proporcionan justicia social, que proporcionan empleo, que proporcionan crecimiento, asociaciones que son necesarias para que los gobiernos garanticen que los frutos del desarrollo económico y social lleguen a todos los hombres y mujeres que están dentro del país. No es suficiente crecer, sino también es importante garantizar que este crecimiento llegue a todos en el país. Esa es la única forma en la que un país puede progresar para el futuro. Y en nuestro caso, nuestro primer ministro está comprometido con ello. Por ende, hoy día estamos enfatizando nuestra apertura en el incremento de crecimiento, reformas, atraer inversiones en los diferentes sectores. La economía de la India no está reconocida oficialmente como la de mayor velocidad de crecimiento, no por mí o por mi gobierno, sino por el Banco Mundial, las instituciones financieras que declaran que es una economía que está establecida para crecer con las más altas tasas de crecimiento del 7%. Y en este año, al 7%, a pesar de todas las situaciones que están pasando en las meses recientes, ven que nadie se ha escapado. Brasil ahora está siendo afectado debido al receso económico y los problemas con los recursos que tienen, sus recursos naturales. La economía china también ha afectado a muchas personas. Ellos tienen problemas con su bolsa de valores, con su infraestructura, con sus sobregastos, los problemas que han creado. Esperamos que ellos con sus inmensas capacidades, van a poder recuperarse. Pero la India permanece como una India de excelencia y de estabilidad, a pesar de todos estos problemas económicos que hemos visto, en parte porque la India se ha beneficiado por la baja de los precios del petróleo, y esto ha permitido como resultado pues que estemos en boga, y esto es lo que nos va a mantener en la trayectoria del crecimiento por los años por venir. Este es el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la India, y agradezco al Senado, especialmente al senador Teófilo Torres, por su inmenso interés en la materia, la iniciativa que ha tomado, las palabras inspiradoras que nos ha regalado ayer y hoy. Les agradezco a México, al pueblo de México, al Senado y especialmente a los senadores y especialmente a usted, señor, por haber organizado esta Semana de la India para marcar esta ocasión tan especial. El Senado es algo importante porque son los representantes electos del pueblo, son los que tienen el pulso del pueblo, que entienden lo que necesita el país, que van hasta la última persona del pueblo. Cuando usted dice algo cuando la gente le dice algo a los burócratas como a mí, pues escuchamos y tomamos todas sus sugerencias en serio. La India logró su independencia en 1947, pero México fue el primer país latinoamericano que reconoció a la India y estableció vínculos diplomáticos con la India desde esta región, desde esa fecha, desde el primer día de su independencia.
y hemos sido amigos buenos desde entonces, y tenemos nuestro primer visitante, Emilio Portes Gil, que fue el primer presidente que nos visitó, y Octavio Paz fue un funcionario menor, y desgraciadamente para Octavio Paz, como escriben sus memorias, su nombramiento en India fue muy breve. Después de 9 o 10 meses fue llevado a Tokio y protestó. Dijo, me encanta la India, ¿por qué no me dejan quedarme? Pero había algunas otras razones por las cuales no lo dejaron ahí. Así que lo llevaron a Tokio y el gobierno nombró a esta eminente persona y quedó ahí por 6 años. En muchas formas creo que Octavio Paz se debe ser acreditado por haber traído a la India al centro de la mentalidad de México a través de sus numerosos escritos. Y hemos tenido muchos otros contactos que deben ser conocidos por los jóvenes como ustedes. Mucho antes de Octavio Paz, que escribiera acerca de la India y que estuviera ahí, tuvimos, por ejemplo, a Emin Roy, un nacionalista de la India que escapó de los británicos y vino a México en 1970 y se le dio refugio, al igual que la India, México. La India tiene la tradición de ofrecer refugio porque es pluralista, es abierta y entiende cómo la pluralidad puede, de hecho, establecer una ventaja. Así que tenemos otra similitud en cuanto a ser abiertos a las personas que necesitan, porque cuando necesitan un hogar en tiempos de necesidad. Y también contribuyó y estableció el Partido Comunista de México. Hoy ya no existe, como lo saben los políticos de alto rango, pero el Partido Comunista Mexicano fue establecido por un indio, conocido por M. Roy, que fue refugiado en México. En 1923, es importante que ustedes sepan esto, otro científico de agricultura, Badura Dushan Kantuchi, que también fue otra persona que escapó del poder británico, llegó a México, se le dio refugio y en pocos años, en breve, se convirtió en el jefe de del Departamento de Ciencias Agrícolas de la universidad. Se nacionalizó y se convirtió en el jefe del Departamento de Agricultura. ¿Cuántos de ustedes han ido al famoso edificio que alberga la Secretaría de Educación aquí? Yo estuve ahí, es un edificio histórico. Y una de las cosas que podemos ver ahí es un mural. Un mural hecho por Diego Rivera. Y les muestra que los mexicanos somos los mismos, entonces no hay forma de distinguir entre mexicanos e indios de la India, porque yo parezco mexicano. Ahí pueden ver que muchas personas que están sentadas a la mesa, que está la cabecera, está distribuyendo pan, está haciendo pan y lo está distribuyendo a los demás que están a la mesa. Y esta persona tiene una estrella, porque todo el mundo en esa época era de izquierda, entonces sabes que Badurán, y él era también de izquierda en esa época. Y esto es la forma en que Diego Rivera rindió tributo a su amigo, que fue tan importante en mejorar las necesidades de México y por sus contribuciones por muchos años a la seguridad alimentaria en México, y lo puso como el centro en su mural que hizo ahí. Y esto no es una historia que yo hice, no es un hecho histórico de México. Así que hemos hecho unas cosas por otro, cosas unos por otros. También se ha estabilizado la situación de seguridad alimentaria y ambiental. Y fue el trigo mexicano del CIMIT, una variedad llamada Sonora, que cambió el panorama.